Desde que empezó ayer esta tormenta que estaba registrado en Servicio Meteorológico Nacional, a partir de las 17:30 hasta las 8 de la mañana de hoy, 40 milímetros, 38 y 40 milímetros, en algunos sectores un poco más acentuado lo que es la lluvia. No obstante, esto se estuvo trabajando durante toda la noche, bomberos voluntarios, defensa civil, con el tema de árboles que han caído bastante, especialmente de gran follaje, árboles viejos de gran porte, muchos vehículos varados, especialmente en calles donde estaban anegadas o que hay mucho barro, que eso también lleva a la precaución a la gente que no se aventura a entrar en estas situaciones porque pueden provocar un accidente y distintas situaciones que va trabajando Defensa Civil, Bombero Voluntario, la Policía y el 107. Evacuados que trabajan en forma conjunta con Desarrollo Social, ¿no? Así es, trabajamos conjuntamente con Desarrollo Social. En lo que hace a la asistencia, ellos hacen toda la parte de asistencia, entrega de nylon, colchón o los elementos que hagan falta a la familia. Lo que hace la dirección, colabora y coordina con ellos el traslado o la parte logística, por decirlo así, ¿no? Digamos, a la jornada de hoy no hubo evacuado, nada por hasta el momento. Lo que hace la Defensa Civil, no registramos ni evacuados ni auto evacuados. Sí, entre 38 y 40 milímetros en Capital, y en la zona rural de Capital los milimetrajes no bajan de los 40, 50 y 70 milímetros en todos los parajes de la zona rural. Como último registro, el que menciona, ¿cuál es la totalidad de lo que va de este año? 245 en Capital en este mes. Directo. ¿Promedio en general en los años cómo ha sido? Muy bajo, normalmente lo que era febrero, o sea, ha superado casi la media anual ya directamente en el mes de febrero, en muchos años que se viene registrando, ¿no?